¿Y hemos llegado a tierra? ¿Qué sucede, madre? Ha llegado el momento de que conozcáis el verdadero motivo de este viaje. A pocas millas de aquí hay una isla de muy reducido tamaño. Y solo yo conozco su existencia gracias a este mapa. Así, ad libitum. Yo me llevaría un libro. Bueno, yo sí, pues bueno, imagínate el aburrimiento. Un libro gordo, de petete. Gordo. ¿Me entiendes? No es el tiempo que estoy en la isla y dice, te vas a estar una semana. Pues tal, pero yo me llevaría un libro y una botella de agua. Yo me llevaría una botella de ron como un para palmar directamente. Ya que estamos. Yo una caja de amoxicilina para intentar durar un poquito más, por si acaso. Sí. Y quizá una muñeca hinchable, no te lo va a decir, pero ya te lo digo. Sí. Bueno. ¿No? Atención, pregunta. Celebremos que hoy hace 20 años que vivimos sin mujeres en esta isla solitaria. Aquí hemos vivido felices, sin las voces agudas, los cambios de humor, las preguntas incomprensibles, las largas peroratas. Dios no quiera que se cruce en vuestro camino mujer alguna. Bueno, pues empiezo yo, si parece. Yo soy el padre de estas dos criaturas, soy en la película El Leñador Marrón. Me encantan los nombres. El Leñador Marrón, que tiene estas dos criaturas. Y les he educado en una isla donde, bueno, como cuenta la película, no hay presencia femenina y a partir de ahí contamos una historia extraordinaria. Leñador Marrón. Y nosotros somos sus dos hijos, el leñador Azul Cielo y el leñador Verde Mar. Azul Cielo y Verde Mar. ¿Quién es Azul Cielo? ¿Quién es Verde Mar? Habrá que ver la película. sí, nosotros pues hemos crecido en esa isla. Yo soy un poquito más mayor, es un poquito más pequeño y se cuenta un poco la historia de cómo hemos llegado ahí, qué nos pasa y cuál es nuestra situación en una isla en la que vivimos los tres solos. Y sin ningún tipo de presencia femenina, pero de nadie más, animales y nosotros tres. Llegados sanas y salvas a la isla que a partir de ahora será nuestra casa. Sobre esta tierra fundaremos nuestra diminuta república de mujeres. Nunca te fíes de una de ellas. Cuando más bellas son, más afilado tienen el corte. ¿No estaban hablando de hachas? Sí, estaban hablando de hachas. Pues parecía que hablaban de mujeres. Pues estaban hablando de hachas. Podrían haber hablado así de mujeres. Pero no lo estaban haciendo. Sí, lo estaban haciendo. No, no lo estaban haciendo. Pero como si lo estuvieran haciendo. Sí, hemos sido los tres, ¿no?, de la obra. Sí, sí. Yo vi la función de Hanzol, que es una maravilla. Y claro, evidentemente es otro idioma, es otra. El teatro y el cine son dos lenguajes distintos. Pero está ahí, la esencia de la función está ahí, los personajes mantienen evidentemente sus caracteres y la película lo que hace es contarlo de otra manera, ¿no? Pero yo vi la función y fue el gran bombazo del año 18. Se llevó el Max de teatro, el señor Sanzol, porque es de una originalidad abrumadora. Y ahora hablamos del contenido, pero yo vi la función y me pareció genial. Por eso no dudé cuando me llamó Vicente Bellero y me dice, oye, vamos a hacer la ternura, ¿quieres hacer el leñador marrón? Y al día siguiente me había pintado todo el cuerpo. Y luego es que el texto es maravilloso, o sea, yo creo que cualquiera que leímos el texto de los seis actores y actrices de la peli, al día siguiente sabías que querías hacer eso. Entonces, yo también vi la obra justo después de que ya me dieran el personaje y me acuerdo de estar ahí viéndolo y ya empezando a proyectar, a imaginar cómo iba a ser esto y con una ilusión enorme. No, sí, bueno, está rodada en el Retiro, realmente, la película. Sí, estuvimos una buena vuelta. Estuvimos siete semanas en Canarias, ¿no? Dos o tres en... ¿Siete? No, pero siete, o sea, rodando siete, cuatro. Pero siete en total. Sí, correcto. Sí, sí, mucho rato en Canarias, luego a Dominicana, también una parte en Madrid con cromas, sobre todo para la escena del final de la peli. Sí, sí, nos dimos una muy buena vuelta. Nos dimos un tour. Sí, pero las playas son las playas paradisíacas. Volvimos en diciembre a Barcelona, ¿no? O final de noviembre. Volvimos que... Bueno, a Barcelona. Noviembre. Volvimos en... Sí. Nos pasamos el año. Hace un año estábamos en Canarias. ¿Cómo era? En Samaná, ¿no? Sí. Las playas de Samaná de la República Dominicana. En ese enclave está rodada toda la parte selvática, está rodada allí, y toda la parte volcánica, si no me equivoco, sí, estaba rodada en Canarias. Nuestra casa, todo eso era Canarias. Y luego en un plato. O sea, tiene de todo. No se diría, ¿verdad? Porque francamente tiene una producción extraordinaria. Sí. Y parece, vamos... Pero hemos hecho un trabajo muy, 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 muy preciso, en un tiempo récord. Sí. En un tiempo récord de rodaje. Estos hombres viven en la isla que creíamos desierta. Con el ánimo de protegernos, hijas mías, nos interesa y conviene vestirnos con eso. ¿Con ropajes de hombre? No, la propuesta era clarísima. O sea, es muy fiel a la obra de teatro original. Esto sí es fiel a la obra de teatro original.
¿no? Las propuestas de vestuario, el texto no se ha tocado absolutamente nada, ¿no? Creo que hay un poco de se ha modificado por el lenguaje, pero sí. Pero se han omitido algunas cosas también. Sí, pero está, sí. Está muy exacto. Entonces, lo que le da la película respecto a la obra de teatro, más allá de los escenarios reales es, y del código cinematográfico, es muy poco más, porque es muy fiel a la obra. Absolutamente. Es como si hubiéramos... Date cuenta que esto es una función de teatral de Alfredo Salzón extraordinaria, pero realmente bebe del teatro clásico, sobre todo de Shakespeare. O sea, ahí realmente lo que ves son actores de teatro metidos en una película. El vestuario es netamente y puramente teatral. Sí. Se trataba de eso, ¿no? Entonces... Y además que como transcurre en un corto periodo de tiempo, lo que es la acción de la película, nosotros, por ejemplo, tenemos un cambio y ya está. Y porque éramos también muy sucios. Y porque somos un poco guarros, es verdad. Pero define completamente a los personajes. Son tres propuestas súper sólidas para definir. Bueno, tú tienes como algún cambio muy divertido. Sí, ¿sí? Cuando hay fiesta me pongo un gorrito y una capa. Se pone elegante. Pero sí, yo creo que cuentan muy bien. O sea, el vestuario era una manera de contar los personajes. Claro, es una definición, sí. Por no hablar de qué les pasa a ellas, ¿no? Que es evidente que hay un cambio muy grande en su vestuario. ¡Alto! ¡Oh, santos! ¿Quién soy? Si queréis ver amanecer, deteneos. No me ha gustado cómo el pequeño se acercaba a ti. Quizás sea un hombre que se siente atraído por los hombres. No, es muy resultón. Sí que es verdad que hubo un especialista que nos ayudó en Canarias, ¿no? A coreografiar alguna escena final, no sé qué. Yo le pedí unos trucos y me vi un par de vídeos de YouTube, que es algo que siempre hago. Al final son un par de trucos, pero son súper resultones. ¿Cómo se tira un hacha? No, algún truco como con la muñeca. Y claro, cuando ves que lo montan, luce un montón. Realmente ahora no sabría reproducirlo, pero durante la peli sí que tenía un hacha, iba como jugando y cuando lo montan dices, de puta madre, recuerdo, porque parece que soy buenísimo. En rodaje se levantaba por la mañana y se cogía el hacha. Independientemente de que tenía que o no que exhibirla, da igual. El hacha era como un bebé. El hacha. Mi hacha, mi hacha. Toma, hijo, el hacha. No, pero son cosas que sí que como actor luego se agradecen en pantalla. No es broma. A veces en otros proyectos me han tocado hacer de camarero y yo qué sé, por un ejemplo, y he aprendido a hacer algún truco con alguna botella por si cuela. Y luego cuando lo montan dices, puta madre. Truquitos. Quiero saber cómo es una mujer. ¡Quiero ver una! Bueno, Vicente es un director, o sea, es una persona muy preparada, muy exigente. A mí me ha gustado trabajar con él porque, evidentemente, quizá por mi edad también, ¿no? He ido conociendo distintos directores y directoras. Y Vicente es un tipo que le gusta mucho el trabajo, que eso está muy bien. Es exigente para todo. Y luego es alguien que en un silencio es un tipo que te da notas muy precisas, muy concisas. Y le gusta mucho el detalle, cuida mucho la puesta en escena, cuida mucho todo. Es un tipo que está permanentemente despierto a las 25 horas del día, cuando trabaja. Yo algo que agradecí mucho de Vicente fueron sobre todo las semanas previas al rodaje, donde ensayamos lo más parecido a un proceso teatral que yo he hecho nunca en el audiovisual. Sí. O sea, sí que es verdad que sin tener la envergadura de unos ensayos de teatro, pero comparado con el audiovisual, que casi lees dos días, ensayas uno y medio y a rodar, aquí sí que es verdad que hicimos unos ensayos en Madrid en julio, pasó el verano, reposamos el texto, y luego en Canarias estuvimos como dos semanas enteras con trabajo de mesa y levantando las escenas. O sea, nosotros llegábamos a set sabiendo cómo rodarlas. Eso no suele suceder en el audiovisual. Claro. Y eso, al ser un texto teatral, y nos daba como mucha seguridad, o al menos a mí, yo agradecí esos ensayos porque si no en rodaje habría sido un poco una batalla campal. Bueno, y que luego tampoco teníamos tanto tiempo de rodaje y era tener la partitura clara, yo creo que era absolutamente esencial para poder ejecutarlo, porque no era fácil de hacer. Entonces, verdad que íbamos con todo completamente ya estudiado, ya lo habíamos levantado un montón. Claro. Sí, sí. Además, sabes que el día de rodaje no te va a dar tiempo ni a ensayar, por eso está muy bien. Nada, además, nada. Lo que ha dicho Carlos es cierto. Ahora está muy de moda ensayar en el cine, pero realmente luego llevar ese ensayo al rodaje es complicado. Nosotros sí lo hicimos. Es decir, sí nos valió realmente ensayar, porque sabíamos que luego en el set no hay tiempo, el director no tiene tiempo de atenderte, está a 20.000 cosas, tú estás a los tuyos, y luego lo que has trabajado se suele quedar... Pero en esta ocasión sí es cierto que nos sirvió mucho, porque se tradujo ese ensayo en la escena. Y hombre, eso es fantástico. Cuando bajo en el culo pelado... Este hombre no es como los que he conocido.
¡Qué piel tan suave! ¡No soy real! ¡Sí, soy real! ¡Yo también sufro esa enfermedad! ¡Islas desiertas! ¡Mujeres despiertas!